La vista desde las nubes sobre el noreste de la India, a pesar de ser sencilla, es impresionante. Las colinas dan lugar a bosques, los bosques a llanuras y las llanuras a ciudades. Y en algún lugar en medio fluyen los ríos veleidosos, serpenteando su destino final pausadamente. Desde el cielo, las fronteras nacionales no son un asunto de influencia. Los ríos nacen en una parte de la tierra y fluyen hacia otra, y en muchos casos, de un país a otro. La gente, las ideas y la cultura también siguen el mismo patrón. Durante miles de años, los grandes ríos de la India y el sudeste asiático, como el Ganges, el Brahmaputra, Chinwin, Irrawaddy y Mekong, han irrigado la tierra que hay entre la India y Vietnam, impregnando a la región de una cultura única. En el antiguo sudeste asiático, ciudades estado como Bagan, Angkor, Champasan y Champak nacieron a lo largo de las riberas de estos ríos y se convirtieron en valores de civilización. Unidos por una cultura común del cultivo del arroz y por religiones similares como hinduismo y budismo, absorbieron elementos importantes de la cultura de la India y más tarde los hicieron suyos propios. A unos 500 kilómetros de la frontera de la India, en Myanmar, se encuentra Bagan. Es el primer reino indianizado del sudeste asiático. Fue también la primera civilización budista a escala del imperio. Estratégicamente ubicada entre la China y la India, Bagan se presenta geográficamente como un puente entre el este y el oeste. La ruta terrestre entre el noroeste de la India y Bagan no es fácil. Las montañas y los densos bosques sirven de corriente natural para evitar el movimiento de la gente. Después de años de búsqueda, los gobernadores británicos descubrieron un camino desde la India que se abría hacia la provincia china de Yunnan, al sudeste asiático. Saqueada por el tiempo y la naturaleza, Bagan es un lugar fascinante. Miles de pagodas de ladrillo rojo construidas entre los siglos 8 y 11 parecen surgir de esta tierra llana y seca. El sol oriental parece tener más importancia aquí que en otros lugares. Turistas de todo el mundo esperan pacientemente el momento en que la extensión de pagodas parece estar en llamas. Es mágico en cualquier idioma. En el siglo XXI, la gloria pasada de Bagan significa una promesa para su futuro. Bagan consiguió un alto nivel de evolución cultural entre los siglos 9 y 13. Sus riquezas atrayeron a brahmanes, monjes budistas, astrólogos, artesanos y a todas las gentes que florecieron bajo el mecenazgo real. Al atraer técnicas con ellos, también ayudaron a profundizar en las dos grandes religiones de las llanuras janéticas de la India, el hinduismo y el budismo. La cuestión principal es cómo la religión y la cultura se extendió desde la India al sudeste asiático, cuando sus reinos nunca intentaron conquistar, colonizar o convertir a los pueblos. Contrariamente a la impresión que se tiene, las religiones de la India no quisieron siempre seguir la ruta del comercio marítimo del sudeste asiático. También, Angkor y Bagan eran dos civilizaciones ribereñas, lejos de los mares. Evidentemente, la historia y las circunstancias obligan a los indios a mirar al este. Los antropólogos creen que la clase sacerdotal fue la que trajo aquí el hinduismo y el budismo, debido a que una religión tan complicada no podría dirigirse por el lucro, sino por comerciantes de mentes sencillas. En primer lugar, los sacerdotes indios se vieron obligados a buscar la paz y nuevos mecenas. Fascinados por la cultura y los rituales elevados del brahmanismo, los gobernantes del sudeste asiático comenzaron a buscar sus servicios. Los brahmanes les ayudaron a conseguir la legitimidad divina para su reinado y también les enseñaron las lenguas esotéricas de los libros sagrados hindúes, el sánscrito y el pali. A otro nivel, sobre la misma época, los gobernantes de Asia Occidental prohibieron la venta de oro a los comerciantes de la India, obligándoles a buscar nuevas zonas de suministro. Una mezcla interesante de factores religiosos y comerciales comenzaron a hacer que las gentes de diferentes profesiones y técnicas se mudaran al este, conocido en las escrituras de la India como el Subanabhumi.
Los reyes que reinaban en estas zonas tenían un gran deseo de construir carreteras que pudieran unir al este con el oeste. Además del comercio, su mayor deseo era visitar la tierra donde el señor Buda había conseguido la iluminación. Esta antigua esperanza se puede ver convertida en realidad en años futuros con la decisión de la India, Myanmar, Tailandia y la República de Laos, Camboya y Vietnam. Todos los países que comparten una tierra en común y una cultura distinta, de trabajar en favor de la construcción de un corredor este-oeste. Este plan para aprovechar los lazos de civilizaciones antiguas entre estos países es la piedra angular del recién firmado pacto de cooperación Mekong-Ganges. La cooperación Mekong-Ganges piensa en una infraestructura buena de carreteras, trenes y aviones que podría ayudar a promocionar el turismo y a reforzar las relaciones culturales entre sus miembros. Al bajar las barreras del comercio y del transporte, habría acceso a los mercados de los otros, y al facilitar el movimiento entre países, habría más desarrollo económico. Se dice que si el movimiento libre y el comercio libre podría funcionar en antiguos tiempos, también habrá de funcionar ahora. En cierto modo, este acuerdo pretende reproducir en un contexto moderno el mismo ambiente de libertad que permitió que la India y otros antiguos reinos de esta región tuvieran unas estrechas relaciones religiosas, culturales y económicas. Ni el hinduismo ni el budismo hubieran alcanzado su apogeo como civilización si no hubieran estado expuestos a las fes y culturas indígenas de los pueblos que viven en el sudeste asiático. El hinduismo no es solo una religión, es una forma de vida. Lo que hace que esta religión sea tan perdurable es su extenso simbolismo. Durante todos estos años, su impronta se ha sentido en la política, educación, relaciones humanas, agricultura y arquitectura, así como también en la sociedad estructural. Se construyeron millones de templos en las tierras de estos creyentes. Algunos de ellos se hicieron tan grandes para evocar el sentimiento de divinidad entre los leales hacia las estructuras. La arquitectura de templos y sus intrincados relieves y pinturas en los murales, perfeccionados en las ciudades templo de la India, se convirtieron en el modelo que seguirían otros países. Varanasi, situada a orillas del Ganges, resume esta antigua civilización. Un asentamiento humano durante miles de años que revela un delirio espiritual que se contagia. Los hindúes han venido desde muy lejos para darse un baño en el Ganges sagrado y orar en sus templos. Aquí, la religión no solo significa veneración de los innumerables dioses, sino también comercio y modo de vida para sus residentes. Artistas, artesanos, astrólogos, tejedores, todos ellos prosperaron en un ambiente donde la cultura y el comercio son las dos caras de la misma moneda. No solo el brahmanismo encontró las llanuras del Ganges fértiles para su evolución y desarrollo. Aproximadamente hace unos 2000 años, sobre el 400 antes de Jesucristo, Siddhartha Gautama, un príncipe que pertenecía a un reino del Valle Alto del Ganges, abandonó su vida de protegida y comenzó su búsqueda por la iluminación. En Bodhgaya, en el estado de Bihar, Gautama se sentó bajo un árbol y alcanzó la iluminación. Fundó la religión budista que parecía oponerse al ritualismo de los brahmanes. Durante los siguientes 40 años, Gautama Buda, como era conocido, pronunció sus discursos en todas las ciudades importantes de la llanura gangética, ganando millones de seguidores. Las enseñanzas de Buda avivaron la imaginación de una enorme masa de gente, convirtiéndose en una religión de la compasión y la razón. El budismo tuvo un impacto civilizador sobre grandes zonas de Asia y de más allá. Más tarde, el budismo Theravada de Sri Lanka tomó raíces en el sudeste asiático. Bodhgaya ha tenido un significado especial para Myanmar y Bagan. En el siglo XI se cree que el gran rey budista de este antiguo reino, Kinshika, envió un barco cargado de piedras preciosas de diferentes tipos y luces que ardían eternamente en Bodhgaya. El barco se perdió. Más tarde, sus sucesores,
repararon el santuario sagrado. Justo hasta el siglo XX, el pueblo de Birmania tomó parte activa para restaurarlo como en su gloria prístina. Kyan Sita también fue el constructor del templo Ananda de Bagan, mundialmente famoso, un templo de una belleza exuberante. Ananda sobresale entre miles de otras pagodas. Según la mitología, 8 monjes llegaron de la India a la corte de Kyan Sita y pidieron limosna. Su creencia era tal que les dio alimento y les construyó el monasterio. También les suplicó que se mostraran un diseño para un templo en Bengala y para poderlo hacer ahí, en Bagan. El templo Ananda es el resultado de su visión. Las imágenes de pie de un sereno Buda bendiciendo a los creyentes tienen una calidad hipnótica y su tamaño es una señal de la importancia que tiene a ojos de los creyentes. La influencia de la civilización gangética no está congelada en piedra. Es visible en la gente que vive alrededor de estos famosos santuarios. Además de las prácticas agrícolas comunes, también su forma de vestir es similar a la de la gente en las grandes zonas de la India del Este. Las mujeres llevan un sarong llamado tame y el lungi de los hombres es similar al lungi indio. Sin embargo, hay algo que solo se hace en Myanmar. Las mujeres se aplican una pasta de sándalo en el rostro para protegerse de los fuertes rayos del sol. Bagan es también famosa por sus artículos de laca. Expertos artesanos se pasan horas creando diseños que recuerdan el arte budista tibetano. Otros sitios de visita obligada de Myanmar son sus innumerables puestos de té con pequeños taburetes liliputienses. La gente se sienta aquí durante horas, sorbiendo la azucarada infusión y comiendo samosas. Justamente, aguas arriba, en dirección a Bagan, está la segunda ciudad más grande de Myanmar, Mandalay. En línea recta, está a unos 500 kilómetros de la frontera de la India. La ciudad es un testimonio vivo de la competencia comercial entre las civilizaciones. La importancia geoestratégica de Mandalay ha aumentado después de que el mundo cruzara el nuevo milenio. Desde aquí se puede participar en el gran juego de acceder al mar de Andaman a través del río Irrawaddy. Construido en 1857 por Min Domin, Mandalay no fue realmente una ciudad libre por mucho tiempo. En 1885 los colonialistas británicos depusieron a su sucesor, el rey Tipo, y lo enviaron al exilio. Mandalay entonces se convirtió en parte de la India imperial. En el breve periodo que los reyes reinaron en Mandalay, la ciudad se convirtió en un importante centro de arte y comercio. Hay calles que se especializan en hacer fina hoja de oro, estatuas de Buda y tejidos hechos de telares manuales. No lejos de la famosa colina de Mandalay se encuentra la famosa pagoda Kutoda. Construida por el rey Mindón en 1859, esta pagoda alberga el libro más grande del mundo. 729 monolitos verticales de piedra traen las sagradas escrituras budistas en escritura pali. El 40% de la población de esta ciudad está compuesta por monjas y monjes. Mandalay es una de esas pocas ciudades que tienen aún recuerdos budistas. Con las cabezas rapadas, estas monjas, jóvenes y mayores, se someten a la fe budista. Es de su competencia permanecer en este ambiente de abnegación física por el tiempo que ellas quieran. La pagoda de Patodawai es sinónimo de Amarapura. Este monasterio budista alberga jóvenes a los que se imparten las enseñanzas del budismo Theravada. Es fascinante ver a los chicos jóvenes cuando son iniciados en la orden.
La mayoría de los hombres de Myanmar entran en un monasterio en algún momento de su vida. Allí estudian las escrituras religiosas, recogen limosnas por la mañana y llevan una vida de abnegación y piedad. Esta práctica ayuda a la gente sencilla que se integra a la religión y sostiene a estos centros de enseñanza espiritual. Yangon, la antigua Rangún, capital de Myanmar, combina una mezcla fascinante de comercio, historia y cultura. El horizonte de la ciudad refleja su diversidad. Hay minaretes de mezquitas, agujas de templos y altos rascacielos de los hoteles de lujo. Sin embargo, lo que realmente llama la atención de los turistas y creyentes es la pagoda Shiwe Dawan de hace 2.500 años. La gente de esta ciudad demuestra una gran pasión por este santuario sagrado que alberga las reliquias del señor Buda. Según la leyenda, dos hermanos trajeron el pelo original sagrado del Buda desde la India, atravesando el océano. Se eligió un lugar donde se construyó Shiwe Dawan. En un principio, la pagoda recubierta de oro solo tenía 8 metros de alto. Después, los soberanos de Myanmar elevaron la pagoda dorada hasta su altura actual. Hasta 1935 formó parte de la India Británica, luego Myanmar y la India terminaron por compartir un destino común. Muchos de los que lucharon por la independencia de la India fueron encarcelados en Myanmar. El más famoso de ellos fue el último emperador mogol de la India, Bahadur Shah Zafar. Después de la Primera Guerra de la Independencia de la India en 1857, los colonialistas británicos enviaron al emperador al exilio. Zafar solía pasar el día suspirando por su país y escribiendo poesía. Después de su muerte, Zafar fue tratado como un santo por la gente de descendencia india que rezan en este mausoleo para haber cumplido sus deseos. La historia y el pasado tienen una forma de dejar su impronta en las vidas cotidianas. Además de las tiendas indias, la expresión más latente es la escritura de Myanmar. Como reflejo de su interesante ubicación geográfica, la escritura de Myanmar se ha tomado prestada libremente de las zonas del sur de la India, a pesar de que el dialecto es verdaderamente el suyo propio. La misma adaptación es latente en las artes dramáticas de Myanmar. Las historias del Ramayana y de las yáticas budistas se representan en ballets y en el teatro de marionetas. En Yangon, Karawik, una réplica del barco real proporciona un exótico telón de fondo a estas formas de arte. En la frontera oriental de Myanmar, el río Mekong no fluye tan tranquilo. Surgiendo discretamente desde la alta provincia real de China, el Mekong se transforma en un río mágico que cubre 4.800 kilómetros y atraviesa 6 países del sudeste asiático. Fluye desde la provincia Yunnan de China hasta llegar a la brusca meseta y se convierte en la primera frontera entre Myanmar y la China, y más tarde sirve de frontera entre Myanmar, Tailandia y la República de Laos. Este es el histórico Triángulo Dorado, sinónimo infame del cultivo del opio. El Triángulo Dorado permaneció en el ojo del huracán durante la mayor parte del siglo XX. El cultivo del opio, legado de los colonialistas que gobernaron estas zonas, hace que esta región se considere en general como infame. Todos los países que rodean al Triángulo Dorado están intentando apartar a las tribus que viven en la región de la atracción del alucinógeno. En una parte del Triángulo Dorado está la República Democrática Popular de Laos. Conocido como el país del millón de elefantes, Laos es verdaderamente un país del Mekong, porque el río pasa la mayor parte del tiempo por aquí. Se consideró apropiado que la cooperación del Mekong Ganges se firmara en Vientiane, la capital de Laos. La cooperación se inició en noviembre del año 2000 y prevé la profundización de relaciones entre la India y otros países de la región del Mekong en los campos de turismo, transporte, comercio, educación y cultura. Laos es un país ermitaño. Después de haber estado bajo gobierno francés durante muchos años en la primera parte del siglo XX,
Laos fue arrastrado a una larga guerra con los Estados Unidos y sus aliados. En 1975, el elogiado movimiento de Laos comenzó el camino de una reestructuración socialista de este país del Mekong. Sin embargo, después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la República de Laos ha iniciado políticas orientadas al mercado y mejorando sustancialmente sus infraestructuras turísticas. Vientiane es una ciudad extremadamente bella. Es difícil encontrarse con una capital en el mundo donde los campos de arroz luchen por espacio con los edificios. Su ritmo de vida inherente y la ausencia de atascos de tráfico pueden hacer pensar a la gente que están en una era y época diferente. Vientiane y otras ciudades de la República de Laos son un destino para aquellos que echan de menos el ritmo lánguido de los años de los 60. A pesar de la guerra, los tiroteos y los destrozos que han tenido lugar debido a la guerra civil, Laos ha mantenido celosamente los símbolos de su cultura nacional. Tat Luang es el símbolo de su orgullo nacional y cultura. Su estupa central se construyó en 1566 y fue inspirada en el primer estupa budista de la India de Sachi. Según la leyenda, esta pagoda alberga la reliquia del señor Buda. En el sol suave de la mañana y de la tarde, Tat Luang adquiere un color imperial dorado que deja una impresión imborrable a los visitantes. Culturalmente hablando, Laos es extremadamente rico y tiene formas de danza que subrayan la unidad con el noreste de la India. A unos 45 minutos de viaje en avión desde Vientiane, queda la capital cultural de Laos. Cuando el avión sobrevuela las nubes que cubren las verdes montañas y los densos bosques, es fácil sentir la magia de Luang Prabang. Situada en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Khan, Luang Prabang es la capital del reino Lan Xiang. La influencia real continuó hasta 1975, hasta que el rey fue exiliado. El Palacio Real es hoy en día un museo nacional. Luang Prabang fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad está desarrollada como un centro importante turístico y muchos visitantes encuentran que el lugar crea dependencia. Cuanto más tiempo se está allí, más tiempo se quiere permanecer. Una salida en barco en el Mekong a las cuevas Pakhao, a 24 kilómetros de la ciudad, podría ser una experiencia interesante. Después de enfrentarse a las aguas turbulentas y de subir más de 90 metros de escaleras, uno se pregunta a quién se le ocurrió poner estas innumerables estatuas de Buda en un rincón tan oscuro del mundo. Hay cientos de estatuas grandes y pequeñas de Buda en pie, en un estilo típicamente elaborado. Justamente enfrente de estas cuevas se encuentra un pueblo que los reyes Luang Prabang encargaron para mantener este templo cueva. En cierto modo, este pueblo se parece al arte de los estados del noroeste de la India. Desde Luang Prabang y Vientiane, el río Mekong fluye al sur del país a través de densos bosques hacia la región de importancia histórica de Champasak. En esta región, la cooperación Mekong-Ganges, con todos sus matices, es donde adquiere el mayor significado. Si hay algún lugar donde las civilizaciones de los dos grandes ríos tienen su confluencia o sangam, es este, Champasak. Su capital, Pakse, tiene el potencial de surgir como una importante escala para una expedición cultural que no tiene paralelo. Un viaje en barco por el Mekong puede ser una experiencia estimulante.
Durante el monzón, el río crea muchas islas y en ciertos lugares tiene 10 carriles diferentes. Sikondo, de 10.000 islas, puede ser un punto excelso del viaje por el Mekong. Banikunathai fue el lugar donde los franceses construyeron el primer ferrocarril. Bajo la dominación francesa, el tren se contempló para transporte de mercancías desde Camboya a un puerto cercano. Después de su partida, el sistema de trenes también desapareció y nunca se restableció. Una locomotora solitaria se corró en una parte de la isla. Es una prueba de cómo las comunicaciones de transporte entre el país se convirtieron en una víctima de la escasez de fondos y de las disensiones civiles. La cooperación Mekong-Ganges podría ayudar a restablecer estos proyectos. Banakunathai también tiene otros tesoros. Un poco más arriba hay un templo budista. Desde el santuario, un recuerdo vivo de un templo antiguo de Shiva, un Linga Shiva. El evangelismo religioso, después de todo, es Siro Sangen. A poca distancia de Champasak está el reino hindú de Wat Phu. Decrépito y necesitado de atención urgente, el antiguo reino del siglo X ha sido devastado por la naturaleza, las invasiones y los cazadores de reliquias. Situado en las faldas bajas de Phupusar, el templo Wat Phu fue el precursor de la maravilla del mundo del Angkor Wat de Camboya. Wat Phu tiene todo lo necesario para ser un importante emplazamiento patrimonial. Los pilares del templo son muy poco firmes, pero el edificio principal ha conseguido permanecer en pie incluso con la inestabilidad manifiesta en que se encuentra. El gobierno de Laos, con sus escasos recursos, ha intentado preservarlo, pero necesitaría más ayuda. Wat Phu se construyó en 7 estratos. Las escaleras destrozadas y las plataformas inestables hacen difícil la subida hasta arriba. En la parte más alta, detrás del templo principal, hay una fuente de agua que lava suavemente a la deidad. Los mitos sobre el templo abundan. Según uno de ellos, el agua surge del cabello de Shiva, como el Bhagirathi, y tiene el poder de curar los males y los sufrimientos. El arroyo no se seca nunca, ni incluso en el verano. De acuerdo con fuentes escritas antiguas, había una carretera que enlazaba Wat Phu con Angkor Wat, y miles de peregrinos solían viajar entre estos dos importantes santuarios. El gobierno de Laos tiene interés en reconstruir la antigua carretera de Angkor. Así, este antiguo templo podría aprovecharse de la atención que Angkor ha estado recibiendo durante los últimos años. La forma en que la mayoría de las piezas, la mayoría dioses hindúes de Wat Phu, se han guardado en bodegas y en almacenes es penosa. Se buscan ahora fondos para construir un museo. Si hay un lugar que se beneficia enormemente del Ganges Mekong para preservar sus reliquias de cultura común, ese lugar es Wat Phu. De cierto modo, la cooperación Mekong-Ganges subraya la tragedia de una civilización común. Durante 200 años fue víctima de la política insensata y de las maniobras de los poderes imperiales. Las guerras y las luchas que acompañaron a la India y al sudeste asiático continuaron cortando los antiguos lazos entre las comunidades y les hicieron olvidar su herencia común. Atrapados en la ideología y en el gran juego del imperialismo, los países de esta región han olvidado sus lazos naturales y comenzaron a recelar de sus vecinos. A medida de que la neblina se levanta y la confusión acerca del pasado, los contornos de la realidad comienzan a revelarse. Y en cierta forma, la verdad se parece al gran Mekong. Cuantas más tierras irriga su paso, el río se hace más grande y extenso. Las civilizaciones y las economías difieren muy poco.